camino es seguir. Hoy que la vida nos sonríe aún más, hoy que podemos empezar y luchar. Ya dejen de verme así. ¿Cómo creen que voy a estar viviendo con Federico, hombre? Entonces, Leti. Pues me estoy quedando en el departamento de una tía rica que casi nunca está. Ajá. Sí, eso te lo sacaste de la manga, Leti. ¿En serio? Si quieren, ahorita mismo vamos a que conozcan el departamento. Órale, órale. Pero vamos. Mi tía salió en la mañana, ¿eh? Se fue de viaje. Ajá. Qué casualidad, ¿no? Yo no puedo, Leti, gracias. Quedó de pasar por mi Pedro. Ay, vi sus miraditas, ¿eh? Ya sé que Pedro no les late, pero a mí sí. Así que se amuelan, ¿entienden? ¿Por qué no les late Pedro, eh? Intuición. ¿Por qué tan pensativo, señor? Pues tengo muchas cosas en qué pensar, Rodrigo. En la muerte de aquel muchacho Roger, las visitas del comandante Rubio a esta oficina, en todo lo que ha pasado en estos días con mi hija Mónica, en ti, en mi enfermedad. No diga eso, señor. Usted se va a poner bien. No, 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 hijo. No me voy a poner bien. Me voy a poner peor cada día que pasa. Iré perdiendo las fuerzas, la vida, hasta que un día, irremediablemente... Perdóneme, don Guillermo. Usted va a vivir. Rodrigo, ¿te acuerdas de aquella promesa que me hiciste en la casa? Sí. Bien. Pues te suplico que no vayas a fallarme. No le digas a nadie de mi enfermedad. Te lo suplico. Claro que no, don Guillermo. Pero usted se va a aliviar, se lo aseguro. Pues a ver cuándo van a visitarme, ¿no? Sí, cuando se desocupe esta. Bueno. Ahí viene Pedro, nos vemos. Se cuidan, Leti. Yo también ya me voy. Adiós. ¿Sabes qué? Voy a molestar a la Chabela. ¡No, espérate! Pedrito, ¿qué hubo, le? ¿Cómo estás? Hola. Espérate ahí. Oyes, me cuidas mucho a la Chabela, ¿no? Porque, pues, fíjate que es una muchacha muy valiosa. Claro. Ya, Elena, no lo molestes. Oye, pero además uno cuida a la gente que uno quiere. ¿No crees, Elena? Eso, mero. Pero, o sea, la onda nada más es de que sepas que no está sola, ¿no? Sino que tiene quien la... No, espérate, 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 espérate. Claro que no está sola, me tiene a mí. Adiós, Elena. Adiós, ¿Gravísimos problemas? ¿Qué pasa, Federico? Pasa que el policía ese, Rubio, ya sabe que yo maté a Roger. No me mires así, sé que lo sabe. No me lo dijo abiertamente, pero me lo dio a entender. Maldita sea. Me dijo que encontraron una ruedita de coche de juguete cerca del lugar del homicidio. ¿Qué piensas hacer? Todavía no lo sé. Entonces, ¿cuál era la urgencia de verme? ¿Y tú me lo preguntas? Necesito comentártelo, eres mi mano derecha. Además, sé que nunca vas a traicionarme. Todo va a salir bien, no te preocupes. Tú siempre superas cualquier obstáculo. Mira, si es necesario, me echo yo la culpa. Gracias, tú. Sabía que podía contar contigo. Pero no, no quiero verte ni verme en la cárcel. Debe haber alguna manera. ¿Qué onda, eh? ¿Se te apareció un fantasma o qué? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal?
Es que acabo de ver algo bien grueso en el carro de Pedro. ¿Qué viste? Una muñequita y un cuaderno así como, o sea, como de niña chiquita. ¿Estás segura? Pues claro, no estoy ciega. ¿Tú crees que Pedro podría ser casado y tener hijos? Ahí se me hace mucho. Igual y te estás acelerando, Elena. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, pues puede ser que tenga una hermanita, una primita o algo, ¿verdad? Bueno, pero antes de decirle a Isabel, debemos estar seguras. Ya sé, un día de estos hay que seguir a Pedro a su casa. Eso es. A ver si como ronca duerme. Hijo, ese tipo me da mala impresión. ¿Cómo me gustaría cacharlo con las manos en la masa? Aunque te digo la verdad, por Isabel, yo quisiera que Pedro no fuera lo que sospechamos. Sí, eso sí. Hijo, pobre Chabela, imagínate si resulta que el chavo que ella adora tiene doble vida. Como de telenovela, ¿no? Ay, ojalá y te equivoques. Ojalá. Ay, está padrísimo este lugar. Gracias, mi amor. Que pase la princesa más linda del mundo. Qué bonito lugar, Pedro. Ve pasando, mi amor, no, se me olvidó la alarma. Te acompaño. No, por favor. ¿De veras? De veras, de veras. Lo puede hacer mucha gente. Ve haciendo cola, por favor. Bueno, si no tienes el coche porque está mi carpeta. Sí, sí. A Pablito, te noto extraño. Lo estoy, Julio. Ahora sé que Federico Cantú es el asesino de Roger. Sabía que darías con el culpable. Gracias, pero todavía no tengo pruebas. Fui a ver a Cantú y lo provoqué. Ahora solo me queda sentarme a esperar a que cometa su primer error. Buena táctica, ¿eh? Pero ten cuidado. Una persona que es capaz de pensar en usar un inocente juguete para asesinar a alguien es capaz de todo, ¿eh? No te preocupes, Julio. Sé cuidarme. Llevo muchos años en el negocio. Creo que no es posible. Es que se te olvidó por completo el parlamento. Ay, qué Verónica, ya sabes. Daniel lo que sigue acertándome de decir todo el parlamento. Claro. Ay, qué bárbaro. Sí, entraste, ¿verdad? Entraste. No sé por qué, pero entré y empecé a improvisar. Pues sí. Y tú no salías de tu bloqueo, ¿sabes? Sí. Y el director se puso furioso. Pobrecito. Oye, pero cuando la gente se empezó a reír a carcajadas por lo que este estaba diciendo. ¡Qué bárbara! ¡Ay, qué bárbara! ¿Y te caíste? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¡Escena! ¿Verdad? ¡Ay, qué bárbara! De repente me dejó calma, me quedo. Aquí me quedo. No, ya no digo nada. Fue terrible. Ay, se quedó tapado en mi habla. Ya no dijiste nada. Ay, qué tiempos maravillosos, ¿verdad? Inolvidables, ¿eh? Inolvidables. ¿Qué? ¿Te pusiste nostálgica? Pues sí, muchachas. Es que la verdad estoy pensando que ¿por qué nos separamos? ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó? Bueno, pero así es el destino, ¿verdad? Así es el destino. Sí, además tenemos que pensar que todo lo que nos pasó ya quedó atrás, que estamos vivas y que nos queremos. Sí, gracias. Ya pasó todo, Esther, es todo. Cierto, sí, es tiempo de ver hacia adelante, de entregarle todo el amor y el cariño a nuestras queridas hijas. Sí, Nelita. Es lo más grande que tenemos. Bueno, ya son tus hijas también. Oh, no, Carlos, la verdad. Bueno, sí. Oye, Mónica. La verdad. Mónica, ya la siento como mi hija. Claro. Sí. Oye, ¿y no has pensado en volver a cantar? Lo hacías muy bien. Ay, ¿verdad? No, por favor. Claro, muy bien. Ay, muchachas, en lugar de decirme que a cómo cobraba la pieza, que a cómo callaba la pieza. No, no, mira, nunca es tarde para volver a empezar. Voy a hablar con mis contactos y vas a ver cómo todo va a salir muy bien. Claro. No, 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 no.
¿Por qué no? Y estos cantos que tenía yo, mis princesitas, se han apagado. Nunca es tarde, de ninguna manera. Oye, ¿mi arroz qué pasó? Ya se lo llevaron. No me fijé. Bueno, ya pero no hagan no nada. Voy a hablar con mis contactos y vas a ver cómo vas a volver a cantar. Y como ves, Carmen no ha cambiado, No saben de veras que le doy mucho, pues, gracias a la vida por estar otra vez aquí con ustedes. Sí, la verdad. En estos 20 años han pasado muchas cosas. De veras, muchachas, he sufrido muchas cosas, pero qué bueno que tengo y que cuento con ustedes. Claro, de veras, a veces somos amigas. Así es. ¿Sabes? Nosotros tampoco jamás dejamos de pensar en ti. Esto es lo que siempre quise. Mi departamento propio con todas las comodidades. Adiós a los mugrosos multifamiliares. Adiós, mamá. Adiós a la pobreza. Ay, soy libre, feliz. Ay, me asustaste. No sabía que estabas aquí. Oye, ¿qué tanto escondes en ese cuarto, Nada que te interese. No quise ofenderte, qué genio. ¿Qué tienes, Estás muy rarito. Nada. Pede, ¿por qué no salimos esta noche a algún lugar así, muy romántico? No puedo, tengo muchas cosas que hacer. Adelante florece, huella de justicia. El poder ahora está en tus manos. Ya pagarás muy dura tu insensatez. Marcha osado. Imita al gallo en sus alardes. Imita al gallo en sus alardes con tu gallina. No te preocupes de tus vanos ladridos. Somos amos tú y yo en este palacio. Mónica, mira quién llegó. ¿Dónde están mis estrellas de Hollywood? Hola, están juntas, Mónica. Sí. Hola. Hola, mamita. Hola, señora. Hola, señora. ¿Desde cuándo nos están viendo, mamá? Ay, pues no hace mucho. Ay, pero están muy bien, echándole ganas. Qué bueno. Ay, mamá, no sabes qué buena onda es saber que ya se reconciliaron. Y esta vez, para siempre. Así es. Ay. Para siempre. Una para todas. Y todas para una. Ay, es que la amistad es lo más bonito que hay. Sí, ¿verdad? La amistad y la familia, ¿verdad? Sí. Aprovechando que están juntas, Esther y Elena, quiero hacerles un ofrecimiento. Guillermo tiene unos edificios aquí, muy cerca, y hay varios departamentos vacíos. Quizá ustedes aceptaran cambiarse la vecindad. No, señora, no, gracias. Ay, mamá, sí. No queremos la caridad de nadie, ¿verdad, mamita? Que no queremos caridad. Pues yo sí quería, pero si no quieres, pues ¿qué quieres, pues, mamita? Y pues, la verdad, vamos a seguir viviendo en la vecindad hasta que yo pueda pagar un lugar mejor. No antes. Gracias. Bueno, piénsenlo, ¿no? Bueno, sí, señorita. Quería saber si de casualidad no están por ahí las señoritas Mónica Sánchez Zúñiga y Elena Olivares. Sí, un momentito, por favor. Pórtense bien. Muchachas, les hablan por teléfono. ¿Sí? ¿Bueno? Leticia, ¿qué onda? Ay, oigan, estoy bien aburrida. ¿Por qué no se vienen al departamento de mi tía? A ver, déjame preguntarle a mi mamá. Mami, ¿podemos ir a ver a Leticia? Claro. ¿Sigue en casa de su amiga? ¿Su amiga? ¿Cuál amiga? Sí, su amiga. Sigue en casa de su amiga. A ver, dame la dirección. ¿No está viviendo en su casa? Ay, lo que pasa es de que antenoche se salió porque tuvo unas bronquitas. Sí, sus papás vinieron a verme ayer. Bueno, sí, nos vamos allá. Hasta luego, mamá. Adiós, mi amor. Adiós, tía.
Adiós, señora. Es ¿Adiós? Maestra. Algo se traen estas dos. Si no las conociera... ¿Un cafecito? Claro. Georgina, dos cafés, por favor. ¿Cómo no? ¿Qué haces? La tarea. Oye, hija, necesito hablar contigo. ¿De qué? Bueno, primero quiero decirte que estuvo muy mal lo que hiciste y no lo voy a permitir. Quedas castigada toda la semana sin salir, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué me queda? ¿Ya acabaste? No. Hija, he decidido algo muy importante y quiero que seas la primera en saberlo. Voy a separarme de tu papá. ¿Separarte? Mira, lo he pensado mucho. Y he llegado a la conclusión que el problema de Leticia se debe a que tu padre es débil de carácter. A tu hermana siempre le dio todo. Le cumplió todos sus caprichos. Por eso ella se volvió así. Y no quiero que pase lo mismo contigo. Creo que lo mejor es que tú y yo nos alejemos de él. ¿Y de veras no le has dicho a mi papá todavía? No, pero hoy se lo voy a decir. Hijita, quiero que sepas que lo más importante en mi vida es el bienestar de mis hijas. Con Leticia no se puede hacer mucho, pero contigo sí. Vamos a salir adelante, te lo aseguro. Estoy tan feliz. Todo salió de maravilla. Recuperé a mi hija, recuperamos a nuestra mejor amiga. ¿Qué te pasa? En el restaurante, cuando hablamos del pasado, me acordé de algo muy doloroso. Alejandro. Sí. Todos estos años lo tuve escondido en un cajón oscuro de la memoria. Pero ahí está su recuerdo. Su amor. ¿Has sabido algo de él? Se casó con su eterna enamorada y desapareció de mi vida. En el fondo no es más que una cuestión de amor, Carmen. No me amas y esa es una realidad. Te amo más de lo que te imaginas. Lo que pasa es que estás ciego, Alejandro. Tu egoísmo te ha cegado toda la vida y no eres capaz de cambiar ni un poquito tu manera de ser. No sabes lo que he sacrificado por ti, Carmen. No te has sacrificado en lo que realmente me importa a mí. Has dado lo que a ti nada te cuesta dar. Mi carrera te parece un juego. Algo que se me va a pasar, pero no se me va a pasar. Mi carrera es algo muy serio, Alejandro, como tus negocios, como tus compromisos. Así que... lo mejor es que terminemos esto. Yo me dedico a mi carrera y tú ya encontrarás una mujer que se te entregue incondicionalmente. Yo no puedo ser como tú quieres que sea. Pero Carmen, por favor, escúchame. No. Puedo cambiar. Demasiado tarde. Adiós, Alejandro. ¡Carmen! ¡Carmen! Esa fue la última vez que lo vi. ¿Todavía sientes algo por él? No lo sé. Los años ya no me dejan ver la realidad. Ah, pero en fin, él debe estar ahora felizmente casado y yo estoy contenta con mi vida y con mi carrera. Uh-huh. Así es la vida, ¿no? Uh-huh. A veces. ¿Nunca me oíste? Nunca te voy a dar el divorcio. Inés, por Dios. Lo nuestro no funciona desde hace tiempo y tú lo sabes. No me vengas con esas babosadas. Te quieres divorciar porque no has olvidado a la estúpida de Carmen. No, no es eso. Lo que pasa es que ya no te quiero. Esa es la única verdad. No me digas que ya no me quieres. Nunca me quisiste. Nunca dejaste de amar a tu querida Carmen.
Te casaste conmigo porque esa te mandó por un tubo. Carmen nunca pudo ser tuya y eso te lo has reprochado durante 20 años. Pero óyeme bien, de mi cuenta corre que no va a ser tuya jamás. ¿Lo oíste? ¡Jamás! Lo último que me dijo la señora de la pensión fue muy importante, aunque especulativo. Dijo, Roger sabía algo que perjudicaría a Federico. Realmente los motivos pasionales están descartados. Vamos a concentrarnos en Federico Cantú. Número uno. Él hizo la llamada que motivó la salida de Roger de la pensión. Número dos. Su mamá se puso muy nerviosa cuando hablamos de su coartada y la tal Leticia podría estar mintiendo. Número tres. Noté a Federico afectado cuando le hablé de la rueda del carro. Número cuatro. Cantú le dio un auto a Roger justo un día antes de que muriera calcinado dentro del carro. Número 5. ¿Cómo lo mató? ¿Qué tienen que ver los carritos a control remoto? ¿Un explosivo en el auto que se detona por la obra de un carrito? Un explosivo de control remoto. Número 6. Debo enfocarme ahora en el motivo de esa información que tenía Roger y que Federico no quería que se supiera.